Youtuberil, bienvenidos a un nuevo vlog. Alexia intentó empezar este vídeo 5 veces. No es verdad, solo 2. Ya, para, yo voy a empezar el vídeo y deja a la gente en paz, ¿vale? Así que nada, estamos de camino al día de la marmota, como cada día. En realidad vamos... no tanto, hoy es un poco diferente, hoy va no, a ser no, porque un día siempre empieza el vídeo en el mismo punto de la carretera mientras estamos viendo. ¿Es a tomar, tomar algo, a desayunar y empezar el día? Tengo que deciros que estoy al borde de... Del fallecimiento, sí. Sí, ya saben. De verdad, o sea, necesito ingerir alimento en este momento. Hoy, como veis, tengo varias cosas por ahí detrás en el coche porque tenemos que grabar una colaboración con Max Mara Eyewear. Os enseñaré las gafas porque son increíbles. Tengo 2 looks, vamos a grabar un pequeño reel y luego por la tarde vamos a hacer fotos. ¿Os acordáis de Vera? Vera es una fotógrafa que vivía en Dubai, y os digo vivía porque se va a mudar. Es nuestro último photoshoot en Dubai mientras viva aquí, pero yo tengo esperanzas de que vuelva. La verdad, estoy muy triste por esta noticia. Vera nos hizo un montón de fotos, os voy a dejar por aquí algunos ejemplos de fotos que hicimos con Vera antes de tener a Sasha y después de tener a Sasha. Es una fotógrafa maravillosa, la adoro, o sea, la adoro, me da una ternura, o sea, es una mujer con una energía preciosa y es súper profesional, o sea, tiene como muchísimo arte en las fotos que hace, me encanta, ¿vale? Para fotos de familia me parece lo máximo. Y hace pues unas semanas me comentó que se iba de Dubai, se tiene que ir por motivos familiares, que está muy triste ella también, porque ella estaba muy feliz viviendo aquí, le iba súper bien además. Y jolín, le dije, Vera, tenemos que hacer otra sesión de fotos, o sea, porque ¿sabéis cuando tienes algo como a mano disponible y lo vas dejando porque dices tú, bueno, ya lo haré? Y ahora me entró como la urgencia de decir, ¡se va! Tenemos que hacer unas fotos bonitas con Sashito ahora que está más mayor, que ya anda, tal. Entonces esta tarde tenemos sesión de fotos con Vera y me da mucha pena, creo que voy a acabar llorando. No lloras. Sí, me da pena que se vaya, la verdad. Yo voy a llorar de felicidad porque eso quiere decir que no voy a tener que hacer más sesiones de fotos. ¡Lols! Chicos, una cosa, ¿podemos hablar de Temu, de la web de Temu? Ayer Cassan y yo nos tiramos, yo creo que 1 hora, no os exagero, haciendo scroll y añadiendo cosas completamente inútiles que no necesitamos en nuestra cesta de la compra. Pero cómo mola, ¿verdad? Es una oda al consumismo. Total, pero es que de repente, yo estaba en Instagram tan tranquila, ¿no? Y de repente me sale como una publicación, creo que era de BioWeb, que hablaba de que una web llamada Temu había duplicado, triplicado las ventas de Shein, que ya Shein era como el número 1 del mundo mundial. Y digo yo, espera, ¿qué es Temu? Y me meto y digo, o sea, estaba como microinfartando cada 3 segundos con las cosas tan cute que había. Y no me compré muchas porque dije, a ver, contrólate, ¿sabes? ¿Qué te pasa? Pero tengo que deciros que os haré un unboxing de todo lo que he comprado porque me parece una fricada total. Pero es como un bazar, o sea, flipo. Es un puñetero bazar, pero guay. De grabar la primera parte ha sido súper agobiante porque hay un viento hoy, o sea, de todos los días que teníamos que grabar, tenía que ser hoy, o sea, un viento insoportable que iba en contra de mi voluntad.
Espero que en el siguiente sitio donde vamos a grabar esté un poquito más tranquilo el vientecito, porque aquí había como un huracán. Ha sido muy complicado grabarlo. O sea, de todos los agentes meteorológicos, creo que el peor para las grabaciones es el viento. Las que tenéis el pelo fino y largo, en ese momento solamente pienso en cortarme el pelo al uno, en tener el pelo tan, tan corto que no se me meta en la cara, así... Megalol. Espera, que nos va a echar una... It's okay, birdie. Lol. It's okay, birdie. Este pájaro, os juro por Dios que me quiere comer la cosa, que se quiere posar en mi cabeza. Ay, pensé que iba a venir encima de mí y se le ha ido directo a Gasol y empezado a picotearle la... ¿Qué pasa, pájaro? ¡Vete de aquí! No, no, me ama. Prefiero que no me ames, ¿sabes? ¿Qué está pasando? Que se quiere posar encima. Tiene algo. Ya. Yeah. Este pájaro es de alguien, ¿eh? Se le ha escapado a alguien de casa. Ya te lo digo. Mira, ¿ves? ¿Dónde está ahora? No, no te hace nada en la oreja. LOL, your little friend. Hello. Madre mía. Bueno, ¡oh! Me mato. LOLs. LOLs. Ya. Bueno, al final el pajarito me subió encima. Sí, ya lo vieron todas. Lo tengo todo grabado. Lo tienes grabado. Sí, sí. Tengo todo grabado. Que al principio me dio un poco de miedo, pero después... Era amigable. Era amigable. Era amigable. Bueno. Estas son unas de las gafas que son increíbles. Mirad el lateral, qué bonito. Es increíble, de verdad. Estas son las otras. Son como más cat eye. Tienen este detalle aquí en el arco. Muy chulas. No sé cuáles os gustan más. Cada modelo tiene diferentes colores, o sea, de esta hay como 5 colores distintos, de la otra también, cambia también el cristal de la gafa, son muy chulas. ¿Cómo? Payaso. Estamos todos guapos, de blanco. Y llegando a nuestro destino. Llegamos en 7 minutos. Por cierto, este vestido me lo compré, no sé en qué momento, pero hace ya casi un año y es la primera vez que me lo pongo porque se me quedó olvidado en el fondo del armario. ¿Qué os parece? Me lo compré de rebajas, es una monada y ahí se quedó. Muerto de risa. Mirad los colores, acabamos de terminar, está espectacular, o sea, a cada minuto más bonito. Aquí me hallo haciendo mi rutina de noche, mientras Sashito está en la bañera, jugando con sus pececitos, con su agüita, con todo. La verdad es que el photoshoot ha sido súper guay, súper natural como siempre con Vera, la verdad. Me ha dicho que va a volver a Dubai, que no es un adiós definitivo, que vuelve, así que yo tengo fe, la verdad. Sé que la volveré a ver, sé que volveremos a trabajar juntas,
Sé que volveremos a hacer fotos maravillosas y magia juntas, así que no estoy preocupada ni lo más mínimo. Pero sí, ha sido muy bonito, la verdad. Hemos estado haciendo fotos en la playa, justo delante del Burj Al Arab, y ha sido muy guay. Yo creo que han quedado muy bonitas. No he visto ninguna foto, o sea, he querido dejarlo como sorpresa. Que cuando me las mandes sea sorpresa total. No he querido ver nada en la cámara, que normalmente siempre chequeo con los fotógrafos, me encanta ir viendo lo que están haciendo. Pero con ellas como que me encanta la sorpresa, ¿sabéis? O sea, de ver el resultado final. Así que no sé cuándo me las podrá mandar, porque con todo el lío de la mudanza y todo, que se va en 3 días, la verdad no tengo ni idea de cuándo me las va a mandar, pero bueno. Cuando vengan, bienvenidas sean. Necesito esto por ahí. No lo veis, pero está. Lo estoy viendo porque reflejo algo. Así que eso, ha sido muy guay, nos lo hemos pasado pipa. Al final Gassan, que era como de, bueno, yo salgo en 2-3 fotos, al final he estado en toda la sesión. Hasta se ha hecho fotos con Sasito solo, porque como os digo, es como súper natural todo. Entonces, pues, claro, igual. Además, la temperatura estaba increíble, se estaba deluxe, no teníamos nada de calor, o sea, que genial. Y ahora nos disponemos a, pues eso, a poner a Sasito a dormir. Debe estar frito, la verdad. Aunque de momento está disfrutando del baño. Hemos puesto el temporizador para 5 minutos para que juegue un poco. Y en 5 minutos lo sacamos, le secamos, lavamos los dientes, etcétera, etcétera. Y a dodó. Mañana yo tengo que fotografiar otro proyecto. Que como os digo, esta semana es como que tengo bastantes cosas por delante. Así que tengo que tratar de ser lo más productiva posible. ¿Qué haces ahí? Acabo de recibir una caja de algo que he comprado en Adidas. Creo que son los tenis. ¡Sí! Me he cogido otro Samba. En negro. Porque me pongo tanto las verdes y las blancas que he dicho... Perfecto. ¡Genial! O sea, real que me las compraría en cada color. En realidad, me apetecía mucho en rojo también, pero no hay manera de encontrarlas. Las que encuentro están carísimas. Es como de, no me da la gana de pagar semejantes precios por unas Samba rojas, ¿por qué no? Pero bueno, en negro, la verdad que estaban bien de precio. Las compré directamente desde la web de Adidas. Y aquí han llegado. Sasito, estás comiendo tus chetos saludables. ¿Están ricos? Acabamos de grabar y fotografiar una colaboración que tengo con Intimissimi y Gassan me ha dicho que es su colaboración favorita. Ya entenderéis por qué. O sea, este hombre es un LOLS como una casa. Que eres un LOLS como una casa. Que te encanta esta colaboración, ¿verdad? Sí, me encanta. ¿Te encanta? LOLS. Me bueno. Encanta los pijamas. Toca la fase revisar las fotos, seleccionarlas, editarlas, pero no sé por qué no me está funcionando el lector. ¿Qué está pasando? No me lo lee. Tote cotip. Voy a reiniciar el ordenador porque sos. Ya he reiniciado el ordenador y ahora sí que funciona. Así que nada, voy a proceder a hacer la selección. Los gatitos miau miau. Venga. Los gatitos miau miau. Miau. Bye bye. Dile hola. Dile hola gatito, hola. Ay, qué gustito el césped.
¡Mi niño! Os voy a decir una cosa, Sashito se ha hecho mayor de repente con el corte de pelo. Sabía que iba a pasar y me daba muchísima pena, pero también lo veo mucho más guapo con el pelo más corto. Y eso que yo era reticente, en plan, me encantaba el tema pelo largo, etcétera, pero pienso que le queda muy bien el pelito corto. Buenos días, familia youtuber. Hoy me voy a hacer un facial que se llama Hydrofacial, creo, si no estoy equivocada. Y voy a repetir la laminación de cejas, porque la laminación de cejas dura entre 4 y 6 semanas. Y la verdad es que, si me preguntáis, me encantó la experiencia. Me pareció un tratamiento que merece la pena, porque me redujo bastante tiempo a la hora de prepararme por las mañanas. Especialmente, yo diría que las 3 primeras semanas fue como que me las peinaba y se quedaban ahí las cejas, no se movían para nada, y como que me las veía mucho más bonitas. Así que voy a repetirlo. ¿Y qué más os cuento? Ah, y me he decidido hacer una cosa que llevo pensando mucho tiempo, y es que voy a quitarme uno de los tatuajes que tengo, porque me molesta muchísimo visualmente. Y me han dado cita el día 5 de abril para empezar con las sesiones, porque son varias, ya sabéis. Estoy feliz y el tatuaje que me quiero quitar es este. Es que no lo puedo ver más, os lo prometo. No os exagero, ¿eh? Llevo desde antes de casarme queriendo quitarme este tatu. Me molesta increíblemente. O sea, me perturba. Pienso que no va ya nada conmigo. O sea, mi tatuaje favorito de todos los que tengo es este que me lo hice en Los Ángeles. Me encanta el significado, me encanta cómo quedó, me encanta todo, ¿vale? Del tatu. Pero este no lo puedo odiar más. O sea, lo odio infinito. Así que me lo voy a quitar, y como es tan pequeño, espero que no quede muchísima marca, que se vaya fácil. Bye bye. Así que pronto veréis mis manitos limpias por aquí. Es que no me gusta nada tener un tatuaje. Y además quedó como mucho más largo de lo que yo quería. Yo quería que fuese como más fino, más pequeño. O sea, yo desde el primer momento, o sea, al principio como que sí que me gustó mucho las primeras semanas, el primer mes, yo creo. Pero luego empecé a vérmelo como... No, diría que más. Me estoy precipitando. Estoy diciendo cosas que no son, en realidad. Porque estoy exagerando bastante. Porque ahora lo veo después de muchos años. Pero es verdad que el primer año o los dos primeros años sí que me gustaba mucho. Pero luego empecé a cogerle como manía al tatú, y no me ha pasado con otros, ¿sabéis? Entonces este se va a ir. Que también me preguntáis si me haría otro. A ver, igual sí que me haría otro, pero en un sitio, o sea, tendría que pensar muy bien dónde me lo hago, qué me hago y cómo me lo hago. No lo tengo claro, pero sería algo muy 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 pequeño y en un sitio discreto. Jueves, y Patri me ha mandado el vídeo ayer por la noche. Lo que pasa es que ya estaba frita en la cama y no podía, no daba para más, básicamente. Pero me voy a poner a revisarlo ahora por la mañana para mandarle todos los comments. Y aquí tengo mis AirPods. Ya estamos listos para el tratamiento. Me encanta esta habitación.
Después del facial, que como veis, la piel me ha quedado súper bonita. Estoy flipando. Me toca hacer la laminación de cejas, que es el tratamiento que me había hecho la vez anterior y que me encantó. Así que vamos a empezar. Estamos en la fase levantamiento de cejas. Siempre pienso que esta parte es como muy divertida, en plan, lol. Con pollo para todos. Mamá no va a comer, no va a comer, no va a comer, no, no, no va a comer. Mamá no va a comer. Chicos, acabo de recibir mis gafas de ver graduadas ya al fin. O sea, el shock visual va a ser bastante heavy. A ver. La nitidez. ¡Oh, qué bien veo, tío! ¡Qué ilusión volver a ver bien! Puedo leer en distancias largas. Además, justo a tiempo porque tenemos una reunión ahora, así que voy a entrar en ella así, con mis nuevas gafitas de ver. Se acaba de despertar. Visto que alguien estaba despierto. Casan se ha ido a hacer un par de recados. Yo me voy a reunir con la nani de Sasha, que está en el parque con él, y voy a hacer un takeover de la situación porque tenía que terminar algunas cosas de trabajo y no quería irme al parque sin haberlas terminado, porque si no luego se me acumulan, y quería disfrutar de un segundo de estar centrada básicamente en el trabajo. Y estoy buscando mi bolso y no lo encuentro. ¿Dónde está? Como siempre. Una de las cosas que odio de vivir en una casa es el tema de tener que subir las escaleras 20 veces al día. Os juro que me revienta. O sea, pues eso, que quería aprovechar ese momento de silencio en la casa, de que no hubiese absolutamente nadie, para poder trabajar a gusto. Ya lo he hecho, así que nada, ahora pongo rumbo al parque a disfrutar de mi bebé. No sé qué tal me escucharéis porque hay un poco de viento, pero os juro que hace hasta fresco. O sea, menos mal que han vuelto a bajar las temperaturas. ¿Os acordáis que hace unas semanas os dijimos, Gastón y yo, que había vuelto el tema calor, que estábamos un poco preocupados porque era muy pronto para que hiciese tanto calor? Bueno, pues menos mal. Yo creo que fue como una mini ola de calor que hubo ahí, pero hemos vuelto a normalidad. Eso está deluxe. Me he puesto mis nuevos pantalones de Adidas que me acabo de comprar. Me llegaron ayer y me los he puesto ahora. Estos pants son guays para ir al parque, para hacer un look así como más casual, para hacer un look así más funky, para viajar. Me los he cogido también en rojo, que me encantan, y en negro, que obviamente me los voy a poner un montón. ¡Hala! ¡Hijo mío! ¡Qué emoción, qué emoción! Vamos, mini, mini, mini books, y mini, mini books. Familia youtuberil, creo que hoy no voy a poder
estar en el directo porque son las 10. El vídeo en Dubai nos estrena hasta las 11 de la noche. Ya estoy en mood, me quiero morir. Y aparte no es solamente el hecho de tener que esperar hasta las 11. Es que el vídeo dura una hora, con lo cual tengo que estar despierta hasta las 12 de la noche. Es inviable, lo siento. Me siento mal. Me gusta estar con vosotros en el directo, pero hoy creo que es inviable para mí. Perdonadme. Os amo. Chicos, lo que me ha pasado hoy, o sea, son las 7 y algo de la mañana, llevo despierta desde las 5 de la mañana por varias razones y ahora os cuento por qué. Y sí, estoy grabando con la cámara en lugar de con el iPhone porque una de las razones tiene que ver con mi iPhone. Todo empieza contándoos que primero, este día es como dos días más tarde del día anterior que habéis visto. O sea, he tenido como un pequeño break en la grabación de este vlog. A veces lo hago, no grabo todos los días seguidos. Y básicamente hoy Ghassan viajaba al Líbano, ¿vale? Porque va a pasar como... creo que son 3 días o 4. Vuelve el martes por la noche, muy de noche, como a la 1 de la mañana. Va a pasar unos días con la familia y Sashito y yo nos quedamos aquí. Que bueno, la verdad, o sea, también me hacía ilusión quedarme con el niño tranquilita aquí, ¿sabéis? O sea, me apetecía bastante porque después de tanto viaje que he tenido en el último mes y todos los que están por llegar, Sasha está durmiendo súper bien estas últimas noches. Lleva como casi una semana y pico, diría casi 10 días durmiendo toda la noche del tirón. No queríamos sacarlo de la rutina, entonces bueno, decidimos que el niño se quedase aquí y tal. Conclusión, hoy me despierto a las 5 de la mañana para despedir a Ghassan, cojo el teléfono, lo miro, tal, no sé qué, no sé cuánto, se va a duchar, yo me desvelo un poco, vuelvo a coger el teléfono. No, es que no sabéis. Me apareció un error que he visto solamente una vez pasar a una persona y fue a mi amiga Nora, justo cuando estábamos en Madrid. Llegamos a la cena y mi amiga tenía el teléfono con una cosa así como cargando, ¿vale? Como el símbolo de carga en el medio, una cosa rarísima. Y de repente le empieza a salir el logo de Apple, pum, 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 pum. Aparece un rato, se va. Aparece un rato, se va. Y entra como en un loop, ¿sabéis? Sin fin. Y yo en plan, buah, si me pasa eso me muero. O sea, what the fuck. Esto le pasó por la noche, con lo cual obviamente tenía que esperar al día siguiente a poder ir a la tienda de Apple, etcétera, etcétera, etcétera. La conclusión es que después de investigar muchísimo por internet, ¿vale?, he conseguido que el iPhone haga esto, ¿vale? Lo conecto a iTunes. Este problema tiene relación con una actualización que no se ha podido completar por alguna razón y se ha quedado como en el medio. Entonces el iPhone se queda como así, en estado de, pues, en una espiral sin fin, ¿vale? Le doy a actualizar el software. ¿Qué pasa? Que mi iPhone no tiene espacio y debido a ello no se puede completar. Conclusión, da un error que es el 1110. Ya soy experta de todo este tema, como podéis ver. Y ese error, ¿vale?, básicamente o te vas al Apple Store o haces lo que estoy haciendo yo ahora, que es con una cosa que se llama... ya no sé ni cómo... ¡Ah! ¡No! Joder. Estoy probando una última cosa, que es con una aplicación intentar restaurar el sistema. Creo que tengo un problema serio por el tema del almacenamiento en el teléfono y por eso no se está pudiendo actualizar el teléfono. Y mi último recurso será plantarme a las 10 de la mañana, son las 7:50 ahora mismo, plantarme a las 10 o 10 y media de la mañana en el Apple Store del Dubai Mall, porque el de Mall of the Emirates encima no abre hasta las 12 del mediodía. ¿Por qué? Porque es Ramadán. Entonces todo se ha juntado, todos los astros se han alineado hoy para que todas las cosas se compliquen a niveles insospechados para Alexandra Pereira y que las cosas se me pongan lo más difíciles posibles, porque no nos gusta de otra forma. Con lo cual, pues tengo una movida bastante gorda, porque claro, estoy incomunicada, como os digo. Nuestra nani le ha mandado un mensaje a Ghassan y le ha dicho, por favor, comunícate con Alexandra a través de email. Te está mandando 16 emails y es la única forma en la que me puedo conectar, pero siempre y cuando tenga wifi en el ordenador. Y uno de los problemas que tengo es que, vais a reír de mí, pero en serio, es que no sé cómo hacerlo, espero conseguirlo, pero no sé cómo llegar a Dubai Mall. Tengo miedo a perderme sin fin en las carreteras de Dubai, pasarme la entrada, o sea, no recuperarme, ¿sabéis? O sea, no saber volver nunca, porque no tengo manera de utilizar GPS en nuestro coche. Yo creo que el Jeep no tiene GPS integrado. No puedo pedirme un Uber, o sea, no tengo el teléfono de los taxis aquí en Dubai. Igual puedo buscarlo en Google y puedo pedir un taxi. Es lo que estoy pensando que voy a hacer, porque me da mucho, mucho, mucho miedo irme con el coche y perderme. O sea, de verdad que me da pánico que pase eso, porque si me pasa eso, me voy hasta Omán. O sea,
No hay término medio, ¿sabéis? Entonces, me parece bastante terrorífico, tonto. Estoy aquí a expensas de reparar el sistema, de conseguir una solución para todo esto. Si lo logro por mí misma, os prometo que me pongo un monumento a mí misma, porque es que sería la verdad, sería la recuperarlo yo sola. O sea, hacker 2.0. No sé si va a pasar, porque estos ya son problemas mayores, o sea, son cosas que uno no controla. Y bueno, pues aquí estamos. Y luego encima me he dado cuenta de lo dependientes que somos del puñetero teléfono, claro, porque todo lo hacemos con teléfono. O sea, no puedes vivir en una ciudad moderna sin el teléfono. ¿Es así? O sea, es absolutamente devastador darte cuenta de cuánto dependes de una cosa tan absurda como el puñetero teléfono. Y se acaba de desconectar, no me lo puedo creer. Life update. He llegado al Dubai Mall, ¿vale? Que esto era crucial para poder solucionar el tema. Y es que encima soy tonta, tío. ¿Cómo no va a tener GPS el coche? O sea, es que de verdad. Lo que pasa es que nunca lo he usado y era como, esa pantalla estaba ahí, pues no sé para qué, ¿sabéis? Para conectar el Google Maps. De verdad, Alexandra, a veces pienso que te falta un Airbook. Soy un sos como una catedral, la verdad. De principio a fin, esta parte del vídeo, o sea, es, no tiene precio, ¿eh? Esto no lo habéis visto nunca en un vlog. Siempre hay material nuevo. No os quejéis. Allá me voy, deseadme suerte. Me llevo la cámara por si acaso. Pero bueno, espero que dentro de muy poco pueda volver a grabar con mi teléfono. Pedos L. Pues nada, a ver qué tal será. Estoy al borde de llorar de la emoción por dos cosas. Uno, porque estoy grabándome de nuevo con el teléfono. Es que de verdad, ¿sabéis qué ha pasado? Me vine aquí al café porque dije, necesito desayunar porque he entrenado, son las 11 de la mañana ya casi. Salí de mi cita de Apple a las 10:45. No os he contado lo que ha pasado, pero básicamente tuvimos que resetear el teléfono de cero, cosa que podía haber hecho yo en mi casa, pero no lo hice. Y básicamente me vine a desayunar porque tenía que desayunar sí o sí y empecé a restaurar el teléfono. Y lo que ha pasado es que me ponía que iba a tardar 2 días en restaurarse. Y yo en plan, a ver, no puedo estar 2 días sin el teléfono, o sea, no puedo estar 2 días sin el teléfono y sobre todo no puedo estar 2 días aquí sola sin el teléfono, porque si estuviera Gassan podría utilizar su teléfono para hacer cosas, para trabajar, pero en fin, no tengo palabras. Entonces estoy emocionada por esto y también estoy emocionada porque justo he estado centrándome ahora, que estaba sola y estaba tranquila y no tenía ni siquiera acceso al teléfono, en buscar hoteles para nuestras vacaciones de julio, que creo que ya tenemos decidido el sitio. La emoción es real, o sea, os prometo que creo que uno de los mejores momentos de la vida es cuando buqueas tus vacaciones y piensas en cómo te lo vas a pasar de bien con tu familia en esos días, o sea, estoy emocionada. Y bueno, y en junio también hay una cosa guay, bueno, ya os contaré, porque sí, pero bueno, que estoy feliz de tener el teléfono de nuevo, o sea, no me lo creo. El teléfono se sigue actualizando, de momento no tengo acceso a nada, ni a WhatsApp, ni a Instagram, ni al calendario, ni a Google Maps, a nada. O sea, no me aparece ninguna foto ni nada, pero el teléfono ya aparece como operativo. Ya tengo como el fondo de pantalla mío y todas estas cosas. A ver si con el wifi de casa va un poco mejor la cosa y se va actualizando lo más rápido posible, cruzando dedos, porque además esta noche tengo una cena con una amiga que está de visita aquí, es una amiga del Líbano que conozco desde hace un tropecientos años y que justamente está aquí estos días y hemos quedado para cenar en Sushi Samba. Tenía pensado poner a Sashito a dormir e irme un par de horas y básicamente pues no sé qué voy a hacer, porque es que si no tengo acceso a nada, o sea, no puedo ni pedir un Uber. Es que ¿por qué dependemos tanto del teléfono? O sea, nos quitan eso y no podemos operar. O sea, o tienes a una persona contigo al lado que tiene un teléfono o no puedes operar. Como estés solo, estás con perdón. De todas formas, os tengo que decir una cosa. Me he ubicado muy bien, porque para venir al coffee shop desde el Dubai Mall lo he hecho yo sola, cosa que nunca jamás había hecho porque siempre tengo el GPS puesto, y más o menos no he salido en la salida que tenía que salir, pero he conseguido reconducir la ruta yo sola sin necesidad de tener la ubicación en el mapa. O sea, ha sido como muy, no sé, a nivel orientación, como que ya tengo bastante orientación. Y aquí en Dubai es muy complicado porque toda la zona que está entre Jumeirah, Umm Suqain, todo esto, o sea, es como hay 30.000 calles y es como muy, o sea, no es una ciudad
ciudad para nada fácil de moverte en el tema coche. De hecho, cuando salí de casa le dije a la nani, si no vuelvo, ya sabes por qué es, porque me he perdido. Porque me dijo, ¿quieres que te llame un Uber desde mi teléfono? Le dije, no, creo que voy a probar suerte con el coche. Malo será que me pierda, malo será que no consiga llegar. Y le dije antes de salir, si ves que no vuelvo, pues ya sabes por qué es porque me fui a Omán. Megalos. Pero sí que es estresante, ¿eh? Os digo que el conducir en Dubái es muy estresante y sin Google Maps ya no te quiero ni contar lo que es. O sea, es que estás en ascuas de a dónde voy a acabar. Al menos el camino a casa lo tengo súper controlado, eso sí, desde ciertas zonas, como que sé llegar bastante bien, pero también es delicado el tema. Creo que ya os lo había contado en algún blog, pero es que si te pasas la salida, te vas o a Abu Dhabi o a Omán. O sea, no hay punto medio, ¿sabéis? Deluxe para mi día del parque. Vamos a buscar a los gatitos, miau, miau. Estoy pensando si ha sido una buena idea dejar que vaya así a su bola, porque vamos a tardar siglos en llegar al parque, pero bueno. Venga, vamos. Gatitos, miau, miau. Se está terminando de preparar mientras su hijo está... ¿Qué haces? ¡Sasha! Sí, la vida madre. El amor llegará en unos minutos. Entre juguetes del pequeño en la bañera, pero este es mi look para esta noche. He decidido ponerme el pelo así como muy slick, me apetecía, aunque lo tenía recién limpio, pero bueno, no pasa nada. Y este es mi glam, que bueno, tampoco es gran cosa, pero los labios son muy bonitos. Y hoy me voy a poner este bolso que es borderline vintage casi. Ya no recuerdo cuándo lo compré, pero hace muchísimos años. Creo que es el favorito de mi hermana de todos los bolsos que tengo. Y me encanta, la verdad, porque es muy especial. Este Saint Laurent es de terciopelo y me va genial con el look de hoy, la verdad. Estoy de vuelta en casa y hemos cenado como dos reinas. O sea, cada vez que voy a este restaurante ceno también. Feliz, la verdad. He recuperado mi WhatsApp hace escasos 45 minutos. What? What? He hecho 35 minutos de pilates.
partes y mi cuerpo no daba para más. La verdad es que ayer con el tema de la cena y todo, me fui a dormir súper tarde. Teléfono update, sigo sin tener WeTransfer, que es fundamental para poder enviarle los vídeos a Patri de YouTube. Me faltan apps de foto, la app que uso normalmente para editar, que es Tesa. Me falta la app de vídeo que uso para editar, que es CapCut. Un montón de cosas súper necesarias, o sea, en fin, estoy así como esperando. ¿Cuánto tiempo se supone que puede tardar esto en subirse otra vez al teléfono? Es que ya van 24 horas, o sea, ya estoy hasta los cuernos. En fin, esa es mi situación con el teléfono. Ah, bueno, también me falta la VPN, con lo cual no puedo llamar a Gassan para que vea a su hijo. O sea, no entiendo nada, la verdad. Tengo como un poco de pesadez aquí en la cabeza y estoy como con calor corporal, ¿sabéis? O sea, como si no tengo fiebre, porque yo normalmente no suelo tener fiebre, pero es como si tuviera, no sé, calentura o qué es, porque en realidad yo no suelo tener fiebre nunca, pero me noto como a la frente un poco caliente, no sé. ¿Cómo hace la gente para que se le queden las toallas bien apretadas y no se le muevan? A mí se mueven todo el rato. Bueno, por cierto, Gassan está fenomenal, disfrutando de su familia y amigos. Yo creo que necesitaba este break. Gassan no se ha separado de Sasha desde que Sasha nació. Yo sí, por trabajo. Ya sabéis que he tenido varios viajes que, obviamente, pues me han sacado de Dubái. Consecuentemente, no he estado con Sasha durante esos días. Pero Gassan nunca ha pasado más que horas separado de Sasha. Está llevando bien porque obviamente está pues con familia, amigos, está entretenido, ¿sabéis? Pero imagino que lo está echando mucho de menos, pobrecito. Y Sashito también, claro. Por cierto, ayer cuando se me restauró el WhatsApp me empezaron a llegar mensajes que habían sido enviados a lo largo del día. Y uno de ellos era de mi amiga Verónica Ferraro, que se casa en septiembre. Estaba todo bajo control, ¿vale? Porque se casaba una semana antes que mi hermana. Con lo cual, lo que íbamos a hacer era viajar unos días antes a Madrid, dejar a Sasha, irnos un fin de semana de lovers a Italia, que no podía apetecerme más el planazo, volver, quedarnos esa semana en Madrid e ir a la boda de mi hermana. Ha cambiado la fecha de la boda. ¿Y dónde cuadra? Un día antes de la boda de mi hermana. Consecuencia, no puedo ir. O sea, no habrá fechas, no habrá años. No tengo palabras. O sea, no tengo palabras. En mi cabeza, ayer cuando me lo dije, dije, bueno, igual espera, igual puedo intentar hacerlo posible, pero es imposible. ¿Cómo voy a cogerme un vuelo al día siguiente, justo el día de la boda de mi hermana? Voy a llegar reventada, me tienen que hacer el maquillaje. De verdad, no tengo palabras. Estoy de verdad. Este tema me ha puesto muy triste porque, claro, yo quiero muchísimo a Vero, o sea, de toda la gente que he conocido a lo largo de estos 15 años que llevo en la industria, es una de las personas más buenas, puras, o sea, es buena gente, tío, es que la amo, la conozco además desde el principio, o sea, creo que somos amigas desde hace, pues, bien a gusto, 14, 13 años. Me hacía muchísima ilusión ir a su boda, pero claro, es que es imposible, no puedo ir. Así que nada, estoy absolutamente consternada con el tema. Pero pienso que no hay nada que hacer. A no ser que flete un jet privado por la noche después de la ceremonia, o sea, me quedo un rato a la cena y fleto un jet privado. ¿Crees que es una posibilidad? ¡Lol! Es una broma, obviamente. ¿O no? Es que sí. Ay. Sashito está obsesionado, pero obsesionado con las pelotas. O sea, le encantan las pelotas y le encantan las pelotas grandes, o sea, las bolas grandes. Y no tenemos ninguna, todas las que tenemos son pequeñitas y me he dado cuenta de que siempre se va por las bolas grandes. ¿Que es posible que le compre una bola grande y que acabe yéndose a las bolas de los demás niños? Sí, soy consciente de ello, pero bueno, tengo que intentarlo. Y creo que de hecho, o sea, no podía haber aparcado mejor el coche, o sea, es que literal, mirad. Esto le puede encantar, vamos. No tienen bolas, o sea, solo tienen de fútbol y de baloncesto. Drama.
No puedo entenderlo. Que le he comprado un camión gigante, va a flipar con esto porque es exactamente igual a los camiones que le flipan a él por la calle, o sea, pero exactamente igual, con los mismos colores, el mismo tipo de camión, va a fliparle, yo creo. Voy a ver en este sitio si tienen pelotas porque ya si no, me voy a ir a casa. Me cojo en un pozo, no había bolas de las típicas, ¿sabéis? De plástico que tienen como dibujos de encima, pues no hay, o sea, no entiendo nada. Esas bolas solían estar en todas partes cuando yo iba a una tienda de juguetes. Voy a buscar online porque yo creo que es la mejor opción que tengo en estos momentos. Está buscando las lagartijas que tenemos en casa, que tenemos dos geckos. No. No están, no están, mi amor, se fueron. Solo salen por la noche. Wow. ¿Sabes lo que es esto? Gato. ¿Es un camión? ¡Hala! Lo nuestro es tan real que nadie puede decir que no entiende por qué no es así. Hoy hemos venido a un parque de bolas. ¡Bubble up! Bañito, que está muy tranquilo ahora, pero hemos tenido drama. Primero, me he pegado un tortazo con el grifo en la frente, sin comentarios, lobo. Segundo, he metido a Sashito en la bañera y así como lo he metido, ha hecho caca en la bañera, o sea, por favor, ya basta. No puedo más. En fin, así va la noche. Chicos, despedida random como no podía ser de otra manera. Espero que hayáis disfrutado este vlog. Hassan ya está de vuelta. Hola, familia. Sashito está por ahí, que se ha cogido un berrinch ahora que no veáis en el coche. Ahora se ha calmado un poco porque nos hemos vuelto a mover. Pero sos, o sea, cuando pasan estas cosas es como de socorro. Y nada, que espero que hayáis disfrutado del vídeo, que os haya entretenido como siempre. Y nos vemos la semana que viene. Hoy tenemos un plan muy guay que veréis en el próximo vlog. Bye.